Hola a todos, ¿cómo estáis? Soy TrueFoul, bienvenidos de nuevo a mi canal, bien hallados es todos a mi casa en un día muy especial porque, bueno, un poco el título de hoy es algo fuera de lo normal aquí en el canal. ¿Quién ganaría, un KV-2 o un Tigre-2? Lo de hoy es realmente un auténtico ejercicio de fe. Y ya de entrada reconozco que la comparativa no es nada justa, en absoluto. Pero es que en la guerra, señores, no existe nada justo. Lo que pasó, digamos, a los inicios de la Operación Barbarroja, entre comillas, pues no fue justo. Las fuerzas eran muy diferentes, estaban unas muy mal entrenadas, habían tenido una serie de purgas, una serie de historias que habían hecho pues que cayeran las tropas pues de 10 en 10 sin saber qué les estaba ocurriendo. La idea del vídeo de hoy nace de una comparativa que me pasó un suscriptor en PDF y que era, pues bueno, un KV-1 versus un Tigre-1. ¿Qué es lo que ocurriría? También ya me pareció algo bastante injusto, pero bueno, la verdad es que nuestro mastodonte ruso protagonista de hoy de 52 toneladas, aunque hay que decir que el modelo de KV-2 del 39 pesaba 54, pues no tendría apenas posibilidades de hacer mella en el Tigre Real, en el King Tiger, ni de muy cerquita, pues el KV-2 no fue pensado para la lucha contra carro, a diferencia de otros vehículos soviéticos que sí lo hicieron. Este es uno de los primeros detalles que os quiero aportar en el vídeo de hoy. Al final ya sabéis que los vídeos se hacen para contar cosas, para contar detalles y que vosotros pues también podáis participar. Al fin y al cabo esto se podría hacer perfectamente en un directo. El Kliment Voroshilov 2 nace a partir de su hermano, el KV-1, con un firme y claro propósito: ser un carro de asalto y de apoyo a la infantería a un nivel similar, pero más a lo bestia que los StuG 3 alemanes. Iba equipado, el StuG, ya sabéis, con un pequeño cañón corto de 75 milímetros. Y si os fijáis en el Kliment Voroshilov 2, lleva un obús, enorme obús de 152 milímetros. Concretamente, el M1938 o modelo 10, según los soviéticos, que es el obús que montaba el KV-2. Precisamente cuando se hallaba este cañón, porque era un cañón, o un obús, perdón, de artillería, cuando se hallaba en tierra, para hacerlo funcionar correctamente necesitaba el concurso de hasta 10 hombres para conseguir un, ya os he dicho, un correcto funcionamiento. Una buena dotación era capaz de conseguir cadencias de fuego de hasta 3 disparos por minuto. Después de cada disparo había que volver a apuntar el arma. Os estoy hablando del de tierra, no el del carro de combate. Otro factor para esta baja cadencia, tanto del carro de combate como el de la artillería, es que los proyectiles, o sea, lo que era el proyectil se cargaba primero y los sacos de pólvora o propeletes se cargaban después. Y no era de una sola pieza de 88 como el del Tigre. Tened en cuenta, estos detalles que a mí me encantan, que este M1938, actualizado con miras e historias, pero fue en sí, ¿cómo os lo diría? A ver, estuvo en servicio en el ejército finlandés desde el final de la guerra, desde que capturaron también a los soviéticos, hasta el año 2000. Hasta el año 2000 no causó baja. Esto es para que os hagáis una idea de lo bien que funcionaba este obús de los rojos. Ojo, se trata también de unos bicharracos que se fabricaron tan solo en el 39, 40... y 41, o sea, solo estuvieron 3 años fabricándose. Está claro que comparar ambos carros también es una auténtica locura en sí mismo, pero me molaba la idea de poder hacer algo diferente, algo de lo que no he hecho nunca en el canal. Un carro armado con un enorme obús de artillería para reventar casamatas, búnkeres y puestos de ametralladoras sin problemas, poco o nada tiene que ver con una bestia armada con un cañón extra largo y sobre todo, podemos decirlo así, un asesino de tanques. Uno de los detalles poco conocidos del KV-2 es que las tripulaciones, cuando iniciaban su instrucción, ya se les advertía repetidamente de los peligros que tenía este carro. Entre ellos, disparar su obús, y no es ninguna broma. Nada de tonterías, porque el 152 que montaba el KV-2 tenía un retroceso tan y tan tremendo que se les decía que si abrían fuego en una altura considerable y el cañón no estaba, digamos, apuntando hacia adelante o hacia atrás, sino que estaba apuntando hacia los lados, bueno, con total probabilidad podría el retroceso volcar el carro. Y hay algunas fotos que lo atestiguan de esta manera. Imaginaros lo que es el retroceso de un cañón que pueda llegar a volcar un carro de 52 o 54 toneladas. Es realmente tremendo. Y otro detalle interesante, porque la gente, pues ahora nos pensamos, esto el KV-2, esto es una mole enorme, súper blindada, pues tenía un blindaje relativamente corto, no para la época, pero para lo que podamos tener ahora pensamiento. El blindaje era de tan solo 75 milímetros. 2 años después, tan solo, ya era papel de fumar para la mayoría de las armas del campo de batalla con claras funciones contra carro. Pero, bueno, tampoco no es que tuviera un espesor muy corto, 75 milímetros, pues bueno, hubo muchos carros alemanes, entre ellos el Panther, que tenía un poquito más tan solo, sobre todo en los laterales. En 1940 y 41, el 75 milímetros era una auténtica barbaridad, era un espesor realmente bárbaro si tenemos en cuenta que la mayoría de los cañones contra carros alemanes existentes, por ejemplo, era el PAK 36 de 37 milímetros, que nada o poco tenían que hacer para detener estas bestias pesadas de guerra. Eso sí, si entraba en liza el concurso de uno o más 88s, pues ya sabéis lo que ocurre, aunque no lo tenían fácil, ¿eh? Acordaros de Raseiniai, por ejemplo, que se ha dicho durante muchos años que fue un KV-2 el protagonista y que no, fue un KV-1 y que tuvieron que los alemanes destruirlo tras poner en combate hasta 3 cañones contra carro de 88 milímetros. El Tigre, qué deciros, poseía un espectacular blindaje delantero de 150 milímetros con unos buenos 40 milímetros de inclinación, 185 milímetros de acero en la torreta, así como un blindaje lateral muy importante y prácticamente igual al de KV-2, porque el KV-2 tenía 75 milímetros y el alemán tenía 80, o sea que era muy parecido. También se produjeron, también se fabricaron, pues, por ejemplo, el KV-2, 330 ejemplares por 492 del Tigre alemán, Tigre-2. Del precio, por una unidad fabricada, pues sé con seguridad lo que se ha dicho, lo que nos ha llegado del Tigre Real, con sus sorprendentes 321.500 Reichsmarks, y del Tigre 1, que lo podemos comparar con este, pues eran 250.800 Reichsmark. Si tenemos en cuenta que se fabricaron apenas 500 del Tigre 2, del Tigre 1 se fabricaron 1.347 y fue un carro decisivo en el frente del este en innumerables ocasiones, un apagafuegos que iba para arriba, para abajo, cosa muy diferente al sucesor del Tigre, que era el Tigre 2. En relación potencia-peso, gana sorprendentemente el KV-2, con unos 11,53 caballos por tonelada, mientras que el alemán tan solo tiene 10 caballos por tonelada. Otra diferencia interesante es que, claro, el alemán pesa prácticamente 70 toneladas por 52 el KV-2 de las versiones, digamos, más modernas. Y la capacidad de combustible y kilómetros a recorrer con su propio depósito, pues cuanto menos sorprende. El KV-2 monta un motor W2K2, un V12 de gasoil y 4 tiempos con 600 caballos a 2000 revoluciones por minuto. Muy justo para mover una bestia de carga de, como os he dicho, primero 54 y después 52 toneladas de peso. Ojo, ojo con el depósito, 600 litros, autonomía de 150 a 200 kilómetros en carretera y entre 90 a 180 aproximadamente como mucho, campo a través, velocidad máxima 34 kilómetros por hora. Y en cambio el Tigre 2, pues bueno, cambia, motor Maybach HL230 P30, un V12 también, pero en este caso de gasolina, y 700 caballos, realmente insuficientes para mover pues una bestia de 70 toneladas de puro acero cru. Depósito de 860 litros, 260 litros más que el ruso. Y ojo, autonomía en carretera 170. 170, 120 campo a través. Mucho menos, con una cantidad desorbitada más de combustible. Eso sí, si le metían las marchas hasta el final, pues podía llegar prácticamente hasta 42 km por hora si iba en carretera, y en campo a través sí que iba pues la cosa un poco más complicada, entre 15 y 20 como mucho, sin cargarse la transmisión. Más datos. Durante la batalla de Kursk del 43, tanto el KV-1 como el KV-2 ya estaban considerados en ese momento obsoletos para el combate en primera línea, ya que incluso los cañones de los Panzer IV de 75 milímetros, los largos, resultaban mortíferos para ellos hasta largas distancias. De esta forma serían retirados del frente justo después de terminar Kursk en favor de los mucho más capaces IS-2, debido a su altísima tasa de pérdidas en combate. Se destruyeron tantos KV-1 K2 que ya los dejaron para patrullas en la parte trasera, en retaguardia. Y es que, amigos, imaginaros en la estepa un enorme carro como el KV-2 moviéndose, enorme, altísimo, contra los carros alemanes. Una sencilla caza de patos, me atrevería a decir. Los KV-2 eran carros de combate muy lentos, pero no tan solo en rodar por carretera o campo a través, ya que el giro de la torreta era realmente terrible, tremendo. El enorme obús era mortal a muy corta distancia, pero si pasábamos de los 1000 metros era muy inexacto. Vaya que el KV-2 no tendría ninguna posibilidad en una batalla cara a cara contra un sencillo Panzer IV y su PAK 40 de 75 milímetros. Aunque si se escondiera en una granja y esperara pacientemente y con nervios de acero, como bien hacían los StuG 3 alemanes con el también mismo cañón del Panzer IV, el PAK 40 de 75 milímetros, la cosa ya podía cambiar. No era el cometido en absoluto del KV-2 y esconder tal bestia de acero no resultaría nada fácil, pero bueno, entra dentro de lo posible. Y es que, ojo, la altura del Kliment Voroshilov era de unos bestiales 3,24 metros. Después del verano del 43, de batalla de Kursk, que os he dicho que, bueno, que os quedaron obsoletos, fueron retirados, pues tened en cuenta que hasta un año después no aparecerían el Tigre-2. O sea que ya era un carro también mucho más moderno, armado con un KwK 43 de 88 milímetros, el L-71. Yo diría que uno de, si no el mejor cañón contra carro, para lucha contra carro de la Segunda Guerra Mundial, está muy cerca de ser el mejor. Una obra maestra de la ingeniería alemana que le confería una potencia de fuego sin igual en esos instantes. Y que si encima iba un poco de la mano de unas ópticas, ya os digo, a la misma altura, soberbias, pues bueno, hacían de este carro algo tremendo. El KV-2, como os he dicho, no tendría rival en absoluto a larga distancia, pues el Tigre Real sería fácilmente capaz de reventarlo a distancias superiores, incluso a 2.500 metros. El KwK 43, para que os hagáis una idea, pues podía penetrar cualquier blindaje frontal de todos los carros de la época sin ningún problema. Y como hablamos con el amigo Juan Campos, que desde aquí aprovecho para saludar muy afectuosamente, pues hay casos de penetración, 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 hasta pasar un Sherman hasta el motor y todo. Imaginaros pues lo desigual que iba a ser un combate entre estos dos monstruos, no por la lentitud del KV-2, sino por la munición alemana del cañón 88. Un disparo, un muerto. Un disparo, un muerto. Es igual que sea un KV-2 que un IS-152. Es exactamente lo mismo. Y finalmente, pues eso, en pocas palabras, el KV-2 en 1944 no tendría ninguna posibilidad contra el rey de los carros de combate de la Segunda Guerra Mundial. ¿Os imagináis un Tigre-2 en el desierto enfrentándose a Matildas, Shermans y Grants norteamericanos? Yo no, y por una razón. Rommel estaría de acuerdo conmigo que el Tigre Real o el King Tiger gastaba demasiada gasolina. Yo he tenido la gran suerte, muchos de vosotros ya lo sabéis, de entrar en en el Tigre Real que hay en Saumur. He estado muchas horas observándolo desde fuera, desde dentro. Me he paseado, he salido, he entrado. Pero después de ver el Tigre 1 y de hacer lo mismo, sigo pensando que prefiero el Tigre 1 que el Tigre 2, aunque reconozco que, claro, 70 toneladas no son lo mismo que las del Tigre 1, de su predecesor. Igual me ocurre con el Bf 109 o el ME 109, del que hablamos también con el amigo Juan Campos hace muy poquito. Fueron vehículos que, al igual que los Tigres en sus dos versiones, pues marcaron las diferencias. Algunos fueron más importantes, otros menos, pero bueno, finalmente lo que importa es que fueron barridos por la superioridad numérica aplastante en tierra y aire y por la cantidad tremenda de bombas que lanzaron los aliados sobre las industrias alemanas, sobre todo toda la zona del Ruhr. Bueno, espero que os haya gustado, espero que os haya entretenido, me estoy quedando sin voz y nos vemos muy prontito y espero también vuestros comentarios, obviamente, porque quién sabe, alguno de vosotros puede proponerme, compara este y este, y a lo mejor algún día me animo. ¡Venga, nenes! Esta vez lo he grabado de un tirón. ¡Hasta luego! ¡Chao, chao!